tardes, amigos de Isila. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. No se deje. Ese es otro. Pero todo el respeto y admiración para Jorge Garralda. No se deje, para mi tocayo. Quien no haya crecido con, ¿sabe qué? No se deje. No se deje. Es que ahora sí puedas atar aquí, ya no me regañas. No más, no vayas aquí a despertar al señor Han Solo, por favor. Eso, que está carajo. Está bien dormido. Oye, mi David, ¿puedes poner ahí el chat? El chat. Bueno, ya, mira. ¡Qué tranza la banda! Mis queridísimos Macos Lion, ¿cómo anda? Jackie López, viva estar Jackie López. Tony Romero. Anderson Mijael Gutiérrez, ¿cómo estás? Anderson Mijael Gutiérrez Carrillo. Okay. Se llama Michael. Mijael. Eres Miguel, carnal. Eres Miguel. Es el de Resident Evil 3, Mijael, de los que están ahí con esta... Pero es que hay muchas variaciones del nombre de Miguel, ¿no? Mijael, es Michael... Michelle. También. Bueno, hay un buen de banda. ¿Cómo están mis queridísimos Gexilos? Bienvenidos. Primero, mi queridísimo George. ¿Cómo estamos? Estamos muy felices y contentos. Todo en orden aquí. Señor David, en los controles. Hola amigos de Gexila, ¿cómo están? Aquí estamos ya en los controles, controlando. Luisito en la cámara. Hola, Gexilos. En las cámaras, más bien. Porque... Mira, Jackie López ya poniéndose guapa. 10 estrellitas, gracias Jackie. Muchísimas gracias también. La verdad es que yo ya extraño mucho. ¿Puedes recorrerlo? Bebe un poquito. Ándale. Gracias. Mi queridísimo Antonio Romero, te extraño. Te extrañamos aquí en los streams. El Tony. Mr. Tony. La verdad es que. Al señor lo operaron. ¿Qué le operaron? El ojito, porque tenía catarata. No manches. Pues ¿qué edad tiene, morro? Pues mi edad, tener 25. Y carnal. Es una cuestión hereditaria, pero... Recupérate pronto. Qué gusto verte, hermano. Y al menos el ojo que ahorita tienes, qué bueno que lo estás utilizando para vernos. ¿Estamos de acuerdo? Anda de Catalina Krill. Anda parchado. Anda de sniper, güey. Anda de sniper en Call of Duty. Anda haciendo sniping. Mi queridísimo Antonio Quijano, ¿cómo estás? Santos Bacalaos, el tío. Así es, mis queridísimos Gixinos. Lo sacamos de la nevera. No, la verdad es que... La verdad es que me sacaron porque todos quieren aguinaldo. La neta. Oye, ya. Confirmo. La neta. Por ley ya debió haber caído. No, por ley es hasta el 20. Hay un lapso, ¿no? Ah, está bien. Mira, estábamos así unos, pero el tío dice, ¿saben qué? Miren. Ahí les va del otro lado. Pero bueno. Lo que sí es de ley es que tenemos, o más bien deberíamos de tener aquí unas dos caguamitas para el señor productor. Oigan, y el señor director de cámaras. El estrés está. La verdad, mis queridísimos guisiros, les tenemos hoy una gran, gran sorpresa. Se nos hizo. Surprise, sí. Se nos hizo. Nuestros amigos de MSI por el fin se pusieron las... La del Puebla. Se pusieron la del Puebla. O sea, mira, pero antes de... O sea, para empezar, ve lo que yo uso. O sea, ve lo que yo uso. Una MSI. Para que no digan también. Pero no vamos a hablar de esta, señores. Vamos a hablar de esta chula. Mi queridísimo David, tú... probaste muy cañón esta nueva laptop. Yo la estuve probando, yo fui el encargado de aventarme la reseñita de esta máquina, esta que estamos viendo. Pero primero vamos a decir el modelo, MSI Katana GF66. Es la jefa de las laptops en su segmento, creo yo, ¿no? Ay, güey, tenemos 116, gente. 116 personas nos están viendo. Entre 115 y 116. No, pues bienvenidos, mis carnales, por favor. Pónganse mucho las pilas, pregunten todo lo que quieran, porque vamos a hacer pruebas en vivo. Como debe ser, nuestros acostumbrados Geek Test. Lo que pasa es que hemos andado hasta las manitas de chamba y por eso no hemos tenido la oportunidad de hacer tantos Geek Test como quisiéramos. ¿Sí? Pero este era muy importante porque nos llamó muchísimo la atención, ¿o no, mi David? Sí, fíjate que yo tuve la oportunidad de estarla probando. Se me hizo una máquina sumamente completa y... Lo mejor de todo es que es bastante, bastante económica para lo que tiene dentro de su pancita. A mí me gustó el encabezado que puso el Devich en su reseña, afilada a mano. Es una katana. Nada más esa elegancia. ¿Cómo se hacen las katanas? Pues en realidad, ahorita las que te venden la mayoría. Sí, pues ya. Ya no son japonesas, son chinas. Exactamente. Bueno. Una de las mías, una es española y está bien hecha y está forjada a mano. Pero bueno. Total. Esta es una laptop afilada a mano, es un arma de un filo impresionante, parece que no, podría pensar uno, es que no trae RGB, es que no trae esto, pero los cuates de MSI dijeron, oye,
¿realmente quieres el RGB? ¿El RGB? ¿Lo necesitas? ¿Lo necesitas? ¿No te va a dar más frames? Eso de que te da más frames es una mentira. Sí, bueno, es una mentira. Eso nada más es para más placer. Ya lo hemos dicho. Sí, es placer visual. Pero aquí lo que hacen los cuates de MSI es que el placer, en vez de dártelo en lucecita, te lo da en power. En poder. En power. Y comencemos con las especificaciones. Venga. Esta máquina contiene un procesador Core i5 de 11A. ¿Quieres que lo ponga en pantalla? 11.400. No, no, no te preocupes. Okay. Aquí está muy bien. Ya viene con la 11A. Ya viene con 11A generación. La 12A generación aún no sale al mercado. Yo creo que estaremos viendo los primeros prototipos en el próximo CES de Las Vegas, que se celebrará en enero. Y que, por supuesto, estaremos ahí de para traerles la información. Lo anunciaron a inicio de año esto, ¿te acuerdas? Estábamos viendo también las conferencias. Estábamos dando cobertura, señores, en enero de este año, que ya está pronto a terminar. Y ahora lo veremos a ver. Ocurrió algo muy extraño. La verdad, algo que nos encantó de este poderío de Intel es que justo después de la décima generación, la onceava es como una generación de transición al poderío, a lo nuevo que viene en procesadores, que es la doceava generación Alder Lake, que es una verdadera bestialidad. Pero esta dice, a ver, Comper, que no me vas a andar ninguneando, porque yo vengo literalmente afilado. O sea, es la piedra de afilar para sacarle el filo a esta madre. Con Tokio. Es una maravilla. Viene con Tokio este maravilloso equipo. Dice, esto ya se descontroló, todos piden un MSI de aguinaldo. Hoy, apoyo. ¿Y qué tiene? La verdad es que hay que hablar con nuestros amigos de MSI a ver si se ponen la del Puebla y a ver si rifamos después una, ¿no? ¿Les parecería? Andan muy enviadores de estrellitas, ¿no? Mira, veo que el Marcos Lyon mandó 30 también. A ver, Marcos Lyon, te mando un beso. Tronado de lengua, esos yo sé que te lo dan acá los muchachos. De lengua mejor un taco. De lengua, no, a mí no me gustan los... Y tampoco Luisito, porque los últimos tacos de lengua que comió en un evento le hicieron de lengua. ¿No es cierto? O fue a Alexa. Fue Alexa, ¿no? Fue Alexa. Pero bueno, hablemos de las especificaciones, sigamos con este tema de las especificaciones de este equipo. Este procesador 11400H, que es una verdadera maravilla. Es una bestia. Es una bestialidad, obviamente, funciona, obviamente, antes, la serie H te da un gran rendimiento, pero sin meterle tanta energía, no consume tanto, optimizando la batería de tu equipo, que honestamente en estos tiempos pues lo necesitas. Yo jugando con esa máquina, con gráficos en ultra, me dio 3 horas y media. Tres horas y media de batería. Y llegando, este procesador llega hasta los 4 GHz, que no es cualquier cosa. Por cierto, a ver si puedes, ahorita, si tienes el chance, no digo que ahorita ya vayan, pon tu reseña dentro de ahí para que lo vea. Pero este procesador usualmente contiene una frecuencia nominal de 2.7 GHz, pero llega hasta los 4 GHz cuando le quieres meter galleta, cuando le quieres meterlo poderoso, con esto funciona. Obviamente esta máquina ya viene con Windows Home, Windows 10, pero es actualizable. De hecho, todavía pueden actualizar. Si se compra un equipo de cómputo de MSI de este año, tiene Windows 10, no se preocupen, tienen Windows 11 sin ningún tipo de problema, ya dependiendo de la versión que venga en su equipo, pero lo pueden actualizar prácticamente sin ningún tipo de inconveniente. Anda literalmente una fiesta de estrellitas, porque Nicolás MP, yo creo que es Ministerio Público o algo así, a ver, mandó 75 estrellas y otras 10 más de ya. El Ministerio Público vino a decir que tranza la banda. Nicolás MP. Dave Enrique pide un saludo. A ver, ¿quién dice? A ver, venga. Dave Enrique. Hola. ¿Cómo estás, mi queridísimo Dave Enrique? Dave. Bienvenido. Dave. Bienvenido seas, y por favor, todas las preguntas que tengas acerca de este equipo, o quieres saber la talla de bra de acá del señor George, con todo gusto. ¿Lo podemos? No, ya quisieras, no. Otras 10 estrellitas de la Jackie, anda, fire. Mire, ahí ve, ay, qué bonito, nos vemos en medio. Ay, no, ay. Espérate, ahí está. Bueno, ahí está la bonita reseña que se rifó el buen David, que por cierto ya también está... La reseña del MSI Stealth. Esa es la esta es GF66 Stealth, ¿no? Sí, que también es una maldita bestia. Es una locura. Es un... Ya a la siguiente semana les tendremos reseña. No, yo creo que es 2 escalones arriba. Yo creo que, a ver, mira, ahí podemos ver, bájale a las especificaciones, porque ahí es donde viene lo bueno. A ver si tú eres el bueno, porque tú eres el que hiciste y tienes mejor... visión ahí. Yo la estuve checando, bueno, esta venía con un Core i7 de 11ª generación, Windows 10, como bien decía el tío Geek, actualizable a Windows 11. De hecho, tú entras al panel de control de Windows y te dice,
Ya puedes actualizar a Windows 11 sin ningún problema, nada más le picas, la dejas que haga su descarga, puedes seguir trabajando, la descarga se hace en segundo plano, ya de repente te va a decir, te voy a reiniciar un ratito para que instale el Windows, pero lo hace así. El proceso de actualización son muy rápidos. Así, esta venía con 16 GB de RAM, pero después... No, venía, porque ya la ordeñé, no es cierto. Viene con 16 GB de RAM y se le puede, lo que me gustó es que le puedes aumentar hasta 64 de RAM. Sí, DDR4. DDR4. El almacenamiento trae 500 GB en una unidad de estado sólido. Ahí podría yo esperar un poquito más, pero por el precio, pues también. Güey, ¿no? ¿Qué tarjeta gráfica tiene? Nada más para que se den un pinche quemón. Esta venía bien equipada con una 3050. 3060. Ah, sí, cierto, 3060. Una RTX 3060. Maravillosa. De hecho, ahorita con toda la escasez de semiconductores, casi no hay tarjetas de video en el mercado, las laptops se convirtieron en una de las opciones más viables para todos aquellos que buscaban armarse de un gran equipo de cómputo sin tener que estar gastando tanto. Y acá el buen York también ahí el mismo en nuestro, ¿cómo se llama? Es que literalmente me está apareciendo aquí, activa una fiesta de estrellas y me regalaron 50 estrellas. Y dije, pues vamos a donarlas de una vez. Ah, mira, qué maravilla. Me aparecieron, mira ahí. Regálenmelas, por favor, regálenme. Y bueno, yo no he metido ningún dato. Y el buen George me echó la mano a grabar la voz en off de la reseña que hicimos. También está en video, si no quieren pasar a leer y son medio flojillos, pues se pueden dar la vuelta a nuestro canal de YouTube o aquí mismo en la página y ahí está el video. Es que ahí está lo beauty. Está en 6K. Está hasta 6K. Mis queridísimos. En 6K está. Es una verdadera bien maravilla. Bonito, o sea, es para que se echen una reseña. Mira, lo ideal, obviamente la mayoría que los que ya no, los geeksilos que nos ven, pues ya se dieron una vuelta a la red. Esa es la mano de Luisito. Él es la mano de Dios. El Diego. Si la ven callosa es porque estaba sosteniendo muy fuerte. No, finjas demencia, hombre. Ya di la verdad, niño. Es lo que ya es. Ya estás grande. Pues si ya sabes que estoy grande, ¿para qué andas? Así sea. A ver, ya hablamos ahorita un poquito de cuestiones de hardware, ahorita hablaremos del rendimiento, pero un apartado que sí es importantísimo prestar la atención de esta MSI Katana GF66 es el tema del diseño. Uh-huh. Este diseño, la verdad, bien vale la pena por todo lo que ofrece. A ver, si me permites, voy a desconectar mi queridísimo David, para que ustedes puedan darse cuenta. ¿Qué tan hermosa es? A ver, venga. Ahí ponla, ahí está. Venga. Bien, ahí se pueden dar cuenta. El material es plástico, pero es un plástico de alto. Polímero. Es un polímero bastante resistente que evita que pues, se caliente de más, porque, dicho sea de paso, el sistema de enfriamiento que integra esta laptop es verdaderamente fenomenal. Es un poquito ruidoso, pero solamente cuando le metes toda la carga, le metes todo el punch, sí vas a escuchar los ventiladores, pero no es algo que ¿cómo se llama? Que te vaya a aquí molestar, lo podemos ver porque poquito, pues si te pones tus audífonos no tienes ningún problema. Todo eso es panel de enfriamiento. Panel de enfriamiento. Usualmente las cubiertas o más bien las tapas. Es cerrado. En este caso no es así. Aquí podemos darnos cuenta que el sistema de enfriamiento está visible. Y podemos, vean nada más cuántos headpipes, cuenta, aquí disipa el calor tanto el procesador como el GPU, de esta manera podemos tener un enfriamiento mucho, mucho, mucho más estable de lo que usualmente encontramos. Ustedes perdonarán los guamazos, pero los vecinos... Es el corazón del GPU. Es el corazón, sí, es el corazón. Y obviamente, tío, estas partecitas que tiene aquí es precisamente para que no esté totalmente justamente sobre... aquí, ¿no? Otro de los... De cuestiones del apartado de diseño, es esto, justamente estas patitas que evitan que haga un contacto directo. Exactamente, que esté totalmente acostada. O sea, que ¿no? tenga un pequeño espacio entre el escritorio. Para que fluya el aire. Para que fluya el aire de mejor forma. Pero eso no es todo. En la parte trasera aquí podemos ver, ahí se notan, tanto acá como de este lado, se notan las, son rejillas de aluminio, donde ahí se disipa el calor, de ahí van conectados los headpipes y de aquí, de estas ventilas, sale pues el aire caliente que se va generando mientras va haciendo el uso. Buena pregunta aquí de Ramsés, dice, y el David, ¿cuánto pesa esta belleza más o menos? 2.25 kilos. 2.25 kilos. Casi nada. Ligera, mira, ahí está, mira. Si bien no es el equipo más delgado del mercado, sí es uno de los más poderosos en su segmento, sin lugar a dudas. Pero vaya, continuemos con el tema del
del diseño, de la parte derecha, podemos ver aquí que cuentas con un puerto Ethernet de hasta un gigabit. Uh-huh. Tienes aquí el cable HDMI. Que el es HDMI 2.0. Sí. 2.0, USB tipo USB-C. C y USB 3 de tipo A. Ajá. Ya, bueno, y ahora de este lado. De hecho son 3.2, ¿eh? 3.2, bueno, son 3.2, qué para maravilla. Para transferencia de datos. Para la transferencia, este es el de acá, sí es 3.0. Ese, ¿no? Es 3.0. 3.0 y el otro es 3.2. Bueno, ahí se pueden dar cuenta que en cuestiones de conectividad no vas a tener ningún tipo de problema. Y el tipo C que tiene del otro lado es hasta 100 watts. Ay, qué maravilla. O sea, si tú conectas su celular, te va a dar carga rápida, el que sea. Está maravilloso, vean nada más qué chulada. Jimmy, obviamente, aquí tienes el tema de para conectarlo a la luz, que fíjate que si me tendría que reclamar un poquito a MSI, es el tema de que no ha evolucionado mucho el tema de los cargadores, siguen siendo prácticamente los mismos de hace. Son los mismos, pero es algo que ya esperábamos para un equipo de cómputo así. Obviamente, para mejor y óptimo rendimiento, siempre hay que mantenerla conectada, uh-huh, para que el GPU no sufra. Y aparte, cuando está conectada, el mismo software de MSI, uh-huh, te dice: ya estoy conectado, yo te puedo dar todo el punch. ¿Le quieres subir? ¿Le quieres subir dos pesitos más de potencia? Órale. Y ya te lo da y te manda la energía correcta a la tarjeta de video y al procesador y te da un ligero overclock, le da un toquecín. Ahora vamos a ver acá. Mira. Oye, tengo una pregunta. Entonces, este rumor de que no dejes nunca tú el tiempo conectada la laptop a la corriente, mira, se va a reventar la batería. Antes sí era una cuestión muy común porque las baterías no eran inteligentes como lo son ahora. Okay. Actualmente, tanto el sistema operativo como el hardware, como las baterías, cuentan con un programa, con una programación que hace que la duración de la batería sea más eficiente y no la sobrecargues, aumentando o prolongando el periodo de vida de tu equipo de cómputo. Eso evita también que andes malgastando energía eléctrica cuando no la estás utilizando. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Ah, pero bueno. Ahora hablemos de esto. Vean nada más qué bonito. A pesar de ser un equipo de 15.6 pulgadas, uh-huh, la verdad es que es hermoso el tema de la pantalla. Vean los biseles, que son bastante discretos, a pesar de que, uh-huh, no es la gama más alta de MSI, también debemos de decirlo, pero sí, está maravilloso. Algo destacable de este display es que es un display a 144 Hz, es completamente gamer. No mames. Uh-huh. Y al tener tu tarjeta de video, obviamente RTX de Nvidia, pues este se sincroniza automáticamente con el refresco de la computadora y tus juegos pues, se van a ver más fluidos. No vas a tener flickering, no vas a tener. MSI es exclusivamente gamer, o sea, realmente, ¿no? Su mercado es totalmente gamer, no tiene laptops convencionales, ¿verdad? Ajá. O sea, MSI solamente hace gaming. Mira, vean nada más. No solamente hace gaming. Ah, ya hablaremos de la línea Creator, okay, que es una verdadera joya para los generadores de contenido. Pero de eso ya hablaremos un poquito más tarde. A ver, aquí tenemos una webcam. Vean nada más qué chulada de webcam, que es bastante discreta, ¿eh? Que va muy empatado con el diseño y eso está chulo. Esa webcam es HD. Ahí está. Para los streams. Mira, ahí se ve mi bigote. Para las llamadas, para la chamba, para la escuela. El bigote ahí está, de ahí bigote. Mi bigote, el bigote. A ver, ahora vámonos al tema del teclado. Vean nada más qué bonito teclado que tiene una retroiluminación roja, bien atractiva, que es obviamente el color característico de MSI. Aquí también podemos contar con un touchpad que es compatible con gestos. Ajá. Y obviamente los botones, que están bastante bien diseñados y discretos lo suficientemente posible, como para que la puedas presumir. Es más, no importa si estás en el Politécnico, en la UNAM. Que por ahí va, que es gaming, pero me sirve para mi tesis de la universidad. No sirve para eso. Para eso no sirve. Vean nada más qué chulada. La verdad es que es uno de los equipos de cómputo más bonitos que hemos tenido la oportunidad de probar en lo que va del 2021. Y algo que me llamó muchísimo la atención del teclado es que, a diferencia de otros equipos, que también son de 15 pulgadas, también cuentas aquí con el teclado numérico. Sí, trae su pad. O sea, eso está verdaderamente maravilloso para todos aquellos, justamente, que vas a la escuela, que estás haciendo que la contabilidad, que estás... A mí me gusta, ¿eh? Siempre que está bien bonita. Que incluyamos. Y en cuestión de, ¿cómo se llama?, de productividad que comentabas, yo esta computadora la ocupé para hacer la corrección de color del mismo video de la reseña, y déjame decirte que trabaja bien, pero bien bonito.
O sea, para todos aquellos que estén buscando un equipo que sea multipropósito, que sea, que te sirva para trabajar y para jugar, no tienes que buscando los tres pies al gato. Con este equipo vas a quedar verdaderamente maravillado. Del otro Laredo. Es del otro Laredo. Pero ahora, ahora sí, pues vámonos. Las pruebas. Vámonos a lo que nos truje Chencha. Las pruebas. El tema de las pruebas es algo maravilloso, porque sí o no, mi queridísimo David, es lo que mucha gente nos está preguntando. Pues, es que la verdad uno puede decir misa de cualquier dispositivo, sí, pero si no lo pones en pantalla para que la gente se dé cuenta de que de veras funciona, pues queda como... Es mi palabra contra la suya, ¿no? Exacto. No, pero para que vean que aquí en Geekzilla Tech, o sea, aunque a veces no hagamos Geek Test en vivo de todos los productos que reseñamos, sí, sepan que los probamos, los manoseamos como se debe. Yo le estoy echando una manoseada. Le está dando una manoseada. A ver, tío, que los amigos de MSI van a decir, oye, ¿qué le hiciste? ¿Por qué cada vez que ahora está como más feliz cuando me quitan este equipo de cómo? Como que siento que está más feliz mi laptop, ¿no? A ver, vamos a ver. Se emociona. Mi queridísimo David, porfa. A ver, vámonos. Ahí está, mis queridísimos cielos. Vean nada más, chula. Me mandas la mini pantalla para que también podamos ver. Ay, qué hermosos. No, ven nada más. Qué calidad. Bueno, aquí podemos corroborar el tema de la velocidad del procesador, el modelo del procesador. Como ya lo dijimos, es un Intel Core i5 11400H, que viene obviamente con el poderosísimo Core Tiger Lake. Es Tiger Lake, el doceavo. Y viene con un consumo máximo del procesador de 45 watts. Esto quiere decir que está bastante bien hecho este procesador. Está generado, está construido en una nomenclatura de 10 nanómetros. Y ahí está el voltaje que estamos utilizando, que es de apenas 1.1 voltios. Por eso la batería le dura lo que le dura. Exactamente. Aquí se pueden dar cuenta que tiene una capacidad de estos procesadores de Intel que va variando la velocidad del procesador conforme al uso, conforme lo vayas necesitando, conforme lo vayas usando. Y eso habla bastante bien de este tipo de equipos, porque se vuelven verdaderamente eficientes, tanto de manera energética y como en el tema del calor. Entonces, claro, si no estás utilizándola, si no estás sacando el máximo rendimiento, pues no necesitas que esté trabajando a 4 GHz, porque trabaja a 2, ¿no? Por ejemplo, ¿quién fuera esa laptop para tener esas sensuales manos de encima? Y 10 estrellas manda algo quiere el Macos Lion, ¿eh? Algo quiere, ¿eh? Macos Lion, me está seduciendo acá. Me está seduciendo. Pero bueno, ahora nos vamos al apartado de la tarjeta madre. Aquí podemos ver que obviamente este equipo es MSI y cuenta con una tarjeta de madre diseñada por MSI, que están verdaderamente diseñadas para sacarle el máximo provecho a todos los componentes internos de tu dispositivo. Puedes estar 100% seguro que MSI tiene muchísimos años de experiencia generando hardware, y obviamente hardware propio que permite dar, de hecho es uno de los líderes vendedores de hardware a nivel global, y obviamente esa misma experiencia y esa expertise lo trasladaron a sus equipos de cómputo, que tiene poquito, relativamente poco tiempo, tienen alrededor de 4 años que regresaron, 4 o 5 años que regresaron a México, trayendo sus equipos de cómputo de más alta gama, como este tipo que también estás probando, ¿no? Sí. Mavic, ese ya tiene rato. Ya tiene rato. El Macos dice, se escucha como que si estuvieran golpeando algo. Sí. Es que estamos, aquí hay un... ¿Ustedes? Es el corazón del Geek Junior. Está así, mira. El vecino está poniendo un cuadro, lleva así 3 semanas. ¿Qué les digo, no? Pues ya les digo, que perdónenos, pero pues mientras ustedes me sigan escuchando... Son cosas que pasan. Obviamente cuentas con tiene GPU de PCI Express con 4.0, lo que te permite tener un traslado de información mucho más rápida. Pues está bien chido, no solamente en el tema del GPU, sino también en el almacenamiento, con esta unidad de almacenamiento sólido NVMe. Vámonos, chulada. Ahí ven. Loki, ya llegó Loki. Ya llegó Loki a hacer de las suyas. El muchachón acá está. Exactamente. Aquí, la mascota de MSI. Exactamente. Y aquí podemos ver que también utilizamos 16 GB de memoria RAM en formato DDR4, que esto permite ser mucho más eficiente. Igual con el consumo de energía, con todo lo relacionado. Bueno, ahorita no le puedo poner soundtrack, pero al ratito le pongo soundtrack, mi queridísimo Luisito. Entonces, las latencias aquí lo podemos ver, como es la latencia es lo suficientemente amplia como para evitar que te esté causando el famosísimo pantalla azul del Google. Oye, pregunta Jimena Covarrubias, ¿qué tal la pantalla para jugar en línea? Maravillosa, es una chulada. Mira,
Chulada. Una vez entras tú a tu juego, le activas la sincronización vertical. Y, ahorita lo checo. Activas la sincronización vertical y pues tu juego corre perfecto. No tienes ningún flickering, no tienes ghosting, no pierdes ningún frame. No, es una verdadera maravilla. Está maravilloso. Por poquito perdemos al tío otra vez. Por poquito lo perdemos, ¿eh? Aquí podemos darnos cuenta que este equipo podemos ponerle hasta 4 slots de memoria RAM. Órale. Y aquí estamos utilizando 2. En realidad deberían de dejarme nada más utilizar, pero son hasta 64 GB de RAM. Hasta 64. Es bastante, bastante cañón. Entonces, si ahorita, si llegas en un momento determinado en el que dices, ¿sabes qué? Ya no quiero estar, ya no, ya, 16 ya no me es suficiente. Ya no me basta. Le puedes ampliar. Pero hay otra de las grandes ventajas que no les hemos comentado con respecto a la ampliación del hardware de nuestros amigos de MSI. Uh-huh. Ellos cuentan con un servicio técnico, lo tienen desde hace algunos años, en el cual tú puedes ir con ellos, le dice, oye, quiero ampliar mi memoria. ¿Cuál le vas a poner? Te recomendamos esta, pónsela y ellos te ayudan. ¡Órale! Eso está bien chido. Está bueno cuando no sabes tanto de la cuestión de hardware, que te digan cuál es la mejor opción para la, para que, porque tu computadora es una inversión. Al final del día esto es una inversión. Es una gran ayuda, ¿eh? Esta memoria RAM, como ya les había comentado, funciona a 3200 MHz. Es una verdadera maravilla, que es el estándar en esto. Y obviamente si quisieras hacer ahí algunas cosas, pues también le puedes meter un poquito de overclocking para que ande jalando todavía más pro. Pero bueno, en el apartado de gráfico. Con cuidado el overclocking, porque luego ocurren cosas que. Luego me llegan las laptops quemadas de otros medios. Cállate las orejas, ¿qué te digo? Pero bueno, el apartado de GPU, pues obviamente tenemos 2. ¿Por qué tenemos 2? Por 2 simples razones. Por una simple razón. La primera, el CPU de nuestros amigos de Intel, este Core i5-11400H, ya cuenta con un GPU integrado, lo que hace más eficiente el consumo de energía. Cuando no estás utilizando gráficos de alto rendimiento, estás utilizando el video integrado del procesador. Pero ¿qué pasa cuando ya quieres jugar, cuando ya quieres hacer cosas mucho más? Ahí es donde entra la RTX 3060 con poderosísimos DDR. ¿Es DDR6? DDR6, perdón. Son 6 GB de RAM. DDR6 y 6 GB de RAM a 192 bits. 3060, esta no es posible. Increíble. ¿Sabes qué es lo peor? Que hace un año, más bien que hace medio año, lo que te cuesta esta laptop es lo que cuesta la 3060 pura del mercado. Es lo que a mí me gusta mucho comentarle a la gente cuando me pregunta si me, realmente me conviene una laptop gamer. Uh-huh. Mira, si nos podemos hacer cuentas realmente frías, así números fríos, de lo que te cuesta armarte una computadora versus lo que te cuesta una laptop gamer, en este caso una MSI Katana, que está alrededor de, ¿cuánto cuesta? 34 mil pesos, creo. Yo creo que, o sea, depende de la memoria RAM y todo eso, ¿no? Sí. Ha de rondar entre 34 y hasta máximo 40, yo creo, ¿no? Está en 34, por aquí tengo el precio. Es una verdadera maravilla. Bueno, sí, ya me acuerdo, porque también se equivocaban del precio, mi Devich. Había puesto el buen Devich, bueno, 3,400 Si tú te pones a hacer cuentas y compras cada uno de los de los dispositivos por separado, si tú simplemente la tarjeta de video, ¿cuánto vale una 3060 ahorita? 21, 27 mil pesos. Más o menos. Eso vale una 3060 de 6 GB. Si tú te pones a pensar, pero necesito un monitor, ¿cuánto me vale un monitor gamer de 144 Hz? Al menos 5,000, 6,000 pesos. 5,000 al menos, ¿no? ¿Cuánto me cuestan 16 GB de RAM a 3,200? Bueno, ya haciendo las cuentas. Haciendo las cuentas, te vas a gastar alrededor de 60 mil pesos en armarte una computadora con las mismas características que tiene esta laptop, esta MSI Katana. Ahora, aquí les estamos, hice este benchmark mientras estaba hablando David. Y ustedes dirán, ¿por qué lo está haciendo así? Si se fijan, algo que es importantísimo es que este equipo es gamer. Está hecho para gamers. Y obviamente todos los juegos utilizan un solo núcleo para poder jugar y sacar el máximo provecho a tu juego, el que tú quieras. Aquí está, lo pusimos a prueba contra un Core i9-7980XE, un Extreme Edition. Un procesador que en su momento costaba alrededor de 60 mil pesos solamente. ¿Y que el tío tiene dos? No, tengo de novena y de décima, pero ya de esos hablaremos después. Pero bueno. Aquí hay todo, señores. Exacto. Es importante. No, aquí a lo que yo voy es que este equipo de cómputo, este procesador 11400H, en cuestión de rendimiento en tareas de un solo núcleo, no le pide nada. E incluso lo supera a uno de séptima generación. Estamos hablando que es un procesador para escritorio que tiene 3 años. O sea, no es un procesador que digas, ¡guau, está muy viejo! No, es un procesador que salió hace nada. Ahora lo vamos a poner con uno de 11ª generación, vamos a ver cómo se ve.
realmente la gente, o sea, estamos hablando que es un procesador de gama media, compitiendo con un procesador de gama alta, el 11900K, es el procesador del año pasado. Más bien, hace unos meses todavía era el procesador de más gama alta de Intel, y se ponía a las patadas con este procesador. La verdad es que se pone a las patadas con Samsung. Tomemos en cuenta, insisto, que son procesadores que están hechos, estamos poniendo un equipo, un procesador de un de móvil versus un equipo de cómputo de escritorio, que está bastante, bastante fuerte el asunto, ¿no? Ahora, si nos vamos con un Core i7, pues el recorte todavía está... Sí, se hace la brecha cada vez más. La brecha se hace cada vez más y más estrecha, ¿no? Está muy bien. Ahora, si nos vamos con uno de sexta, bueno, pues esto ahí sí ya... Ya se pone... Ya se empieza a poner bien, bien intenso, pero estamos hablando que son procesadores de alta gama, de aquella época, ¿no? Con mayor cantidad de cores, con mayores hilos de procesamiento, y eso hace que, pues la verdad, uno se sienta muy a gusto. Oye, Marcos Lyon nos tomó 10 estrellas más y pregunta que si vamos a rifar el árbol de Navidad. ¿Quieres que regalemos este árbol de Navidad? ¿Este? ¿Neta? Navidesco. Ven por él nomás. Pues vamos a ver. Ustedes pórtense bien y veremos qué tanto podemos hacer. Y las cosas pueden... Ahí vamos a ver que de qué lado más caliguana. Pero bueno, ahora estamos aquí. Ustedes preparando, insisto, por el ruido. No podemos correr. No podemos el vecino, nada. El vecino es inevitable, señores. Es inevitable. Es inevitable, pero estamos aquí, mis queridísimos Geeksilos. Y ahora vámonos, ya espero que haya quedado claro todo el tema del CPU. ¿Tú cómo vas? ¿Tú cómo viste? Bien. ¿Cómo viste? Preguntaba, había una pregunta bastante interesante. ¿El procesador que viene se puede cambiar? ¿Viene montado a la MOBO o se puede actualizar? Lamentablemente... Creo que sí se podría, pero es un proceso muy complicado y peligroso. Y obviamente esto nada más se haría en caso de que ya se hubiera acabado tu garantía. Es una operación de alto riesgo. Sí, es una operación de alto riesgo. Realmente no lo recomiendo. No vale la pena, más bien lo que yo te recomendaría es que en caso de que quieras, antes de que termine tu garantía, por decirte algo, esto ya llega a fallar. Además, estos equipos ya están diseñados para que duren, o sea, bien 5 años más o menos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene este equipo de computador? Esta tengo yo, con ella yo tengo, ¿cuánto tendré, David? Como 5 o 6 años. 5 o 6 años más o menos, ¿no? Y ya es hora, digo, porque ya trabajo con mejor equipo, que digo, ya adolece, ¿no? Adolece un poco, ¿no? Cojea. O sea, el tiempo de vida de un equipo de cómputo de esta naturaleza son alrededor de 2 años. El tiempo óptimo de vida. El tiempo, ¿no? 3 años si se le heredas a tu sobrino que quiere volverse streamer de Fortnite. Pero realmente vas a, por ejemplo, títulos como Fortnite y cosas así. No sufres en absoluto, ¿no? Vámonos con Time Spy, que vamos a utilizar una prueba llamada Time Spy de 3DMark. De lo mejor. Con de... lo que vamos a poder nosotros evaluar y darle un promedio o formato de puntos al rendimiento de este equipo. Y ahorita lo vamos a comparar con otros setups similares para que vayamos viendo de qué lado masca la iguana. ¿No? ¿Les parece bien? Me parece más. Les parece muy bien. Pero bueno. Ahora, siguiendo platicando acerca del rendimiento y de todo el equipo de cómputo, realmente ha sido como que se ha vuelto o se ha convertido como en una de las combinaciones más ganadoras del mercado actual por lo que cuesta y lo que te ofrece. ¿Cuál fue tu experiencia cuando estabas realizando todo el tema de edición de video, corrección de color y demás? Edición de video y corrección de color. Fíjate que no tuve ningún problema con la edición de video, corrección de color tampoco, y... donde sí dije, hay un poquito, pero era porque yo la había regado, no estaba trabajando con proxies. Una vez que creé mis proxies, ya pude hacer luces virtuales en 3D y toda esa cuestión, y no me dio ningún problema. Ya una vez que trabajé con proxies y trabajé correctamente como debes de trabajar con Premiere, no tuve ningún problema, me exportó bastante rápido, todo fue fluido, todo fue bonito, fue una belleza, yo me la quiero llevar a mi casa. No va a pasar. Not gonna happen. Ya te lo llevaste, ya la probaste, ya. No seas exigente, güey. Pero pues es que es Navidad, yo... Pues ya lo sé. Vamos a ver, miren, ahí está. Hasta se escucha. Hasta suena. Y es que le cambié el audio de allá para acá, para que se escuchara muy chido. Ahí se pueden dar cuenta, digo, ustedes no pueden visualizarlo tal y como nosotros lo estamos... Sí, es muy diferente lo que están viendo ahí. Pero realmente la fluidez de este demo en particular es muy bueno. Este es uno de los demos más exigentes que existen, exigentes, por, ¿no?, la cantidad de luces, de trazado de rayos, de reflejos, las partículas, todo lo que se ve se está rendereando en tiempo real. Eso es lo que para que la gente entienda que no está corriendo un video. Una cinemática, realmente, ¿no? Todo esto interactúa con el entorno de la animación.
digamos, la luz se refleja y proyecta alrededor de las cosas, y eso lo está haciendo la computadora en tiempo real. No es como si estuviéramos viendo Monster Inc., que ya es un producto hecho, sino esto se está creando en este preciso instante. Esto es como si fuera un gameplay ya, o sea, ya lo estoy jugando el juego, ¿no? O sea, sí, básicamente. Es un demo, básicamente. ¿No? Pero es como si estuvieras jugando Halo ahí, ¿no? Digamos. Es la fluidez, está increíble. La verdad es que este demo es muy interesante y ahorita nos vamos a ir a las pruebas particulares, donde va cada uno de los elementos de este equipo de cómputo, será puesto a prueba y cada prueba tendrá un puntaje particular. Una vez terminado este puntaje de cada una de las pruebas, se hace un promedio y ese es el puntaje que es el que se utiliza para decir cuál es el gallo, claro, en este tipo de situaciones. Vean qué hermoso se ve, está bien chido. Estaba a punto de entrar a verla y cuando llegó la notificación de Gixile, pues me quedé a verlo porque estos vivos son más jugosos. Muchísimas gracias, mi querido Macos Lion. La verdad es que sí venimos jugosos. Venimos con mucho jugo aquí. Está bien padre. Sí, o sea, ve tanto tiempo ha pasado desde esta prueba de Time Spy que aún ahora, aún todavía no hay. Sigue siendo verdaderamente impresionante. Aquí hay unos más buenos, que es el Extreme, que todavía hay pruebas todavía más rudas que le sacan el máximo provecho. Ahí ya se pueden dar cuenta. El ventilador. Ahí están los ventiladores y el sistema de enfriamiento funcionando en tiempo real. O sea, chequen cómo detecta automáticamente que se está estresando tanto el CPU como el GPU y utiliza automáticamente el sistema de enfriamiento para mantener una temperatura regular, que esté buena y prolongar así la vida de tus componentes, que eso se agradece por todas las marcas. ¿Cuál debe ser la calentura normal de una ¿sabes, tío? Es que depende del modelo del GPU, todo varía. Yo me acuerdo la 2080 Ti que se iba bueno, de 120 ¿cuándo? Grados y decían que era normal y yo decía, "Uy, eso es mucho." Es mucho, pero era ¿cuánto dijiste? 120 grados. Ah, caray, no, pues o sea, era, y luego se derrite en algunas cosas. Ya calientes ahí un filetito, hombre. Sí, un huevito ahí a la Ve nada más, estás teniendo 1043 frames, 45 frames promedio en un equipo que tiene un Core i5 con una RTX 3060. Uh-huh. Es una verdadera joya. Teniendo en cuenta que le estás exigiendo todo al mismo tiempo. Sí, si uno tuviera la oportunidad, digamos, como en los juegos, de que agarras, diga, bueno, no requiero en este juego, no requiero trazado de rayos, se lo quito. Automáticamente pues tus frames suben todito. Ahí está y vean el cambio entre prueba y prueba, tampoco es como que llegue ay, me cueste trabajo. Dice Roberto Tlapanco, ¿cómo se verían Horizon Zero, no? Por aquí, o sea, empecé también. El tío lo tiene, ya lo hemos probado. Ahora imagínate God of War también, que ya vienen juegos esos juegos con PC. Oye, nos lo han pasado. ¿Mande? No nos han pasado God of War. Es lo único que puedo decir. Viejo payaso. No. Viejo payaso, ya lo digo, te contaré porque ayer fue una cosa tremenda. Pero yo ya también les cuento, mis queridísimos pixilos. 30 frames por segundo con imágenes en movimiento, con trazado de rayos a todo lo que da. 30 frames por segundo. 30 estables es lo que te da una consola, un PlayStation 4, un Xbox One, un Xbox One. 30 estables. 30 estables. Una pero no te ponen esta cantidad de no hay trazado de rayos, no hay esta cantidad de partículas, como para que se den una idea. Y ya se fue hasta 40. 40 no, este equipo de cómputo compite sin lugar a dudas. O sea, puedes elegir comprarte un PlayStation 5, un Xbox Series X o una laptop de esta y vas a tener un rendimiento verdaderamente sorprendente. La gran ventaja es que tu Xbox o tu PlayStation 5 no lo vas a poder utilizar para hacer tu tarea, ¿no? Para trabajar. Entonces debes de... Ahí es cuando la mayoría de gente sí se tiene que empezar a... Hay una clara tendencia de los profesionales de la edición de video y los profesionales del video en que están migrando los usuarios de comprar equipos dedicados a edición a comprar equipos gamer, porque las prestaciones de los equipos gamer cada vez son mejores. En el caso como el de Katana, puedes trabajar en edición de video, en edición 3D, no sé cómo se llama este programa que se ocupa para hacer planos, que requiere mucho. AutoCAD y todo eso, sin ningún problema en una de estas máquinas. Mira, dice Roberto Tlapanco, órale, hasta con Ray Tracing. Vea nada más, ve la cantidad de partículas que están en este momento saliendo. Está brutal.
Son miles y miles y miles de triangulitos. Ya está súper estresada. Sí, sí, sí. En el ventilador subió más, ¿eh? Se escucha más fuerte. Se escucha fuerte, pero obviamente es para salvaguardar la integridad de tus componentes. Y algo que, ¿cómo se llama? Que si tú juegas con eso, y obviamente los ventiladores se van a prender cuando estés jugando porque pues está exigiéndose la computadora, pero si te pones unos audífonos no te... No, notas, usualmente ¿eh? Utilizas este equipo de cómputo, te pones unos audífonos y se vuelve verdaderamente Agustín. Ahí están los resultados. Mira, con este equipo ahí te están diciendo, un Battlefield 5... Más de 65 cuadros por segundo. A una resolución 1440p. Cuando un Xbox Series X o un PlayStation 5 no te avienta más de 60 frames. No. Ahora, si quieres, si lo tuyo es Apex Legends, te va a dar más de 80 cuadros por segundo, que es una verdadera joya. En ultra, como sea, en la calidad más perrona que existe. Y en 4K. Ah. O sea, en 1440p. Fortnite, pues ni se diga. Bueno, uno de los títulos más exigentes que existen actualmente y sigue siendo. Sí, ya. Cruzó tres pinches generaciones de consolas y sigue siendo poderosísimo. Grand Theft Auto 5 a más 45, de 45 cuadros en calidad ultra. Uh-huh. Eso tiene que ver mucho de que baje la calidad, la cantidad de cuadros, porque Grand Theft Auto 5 es un mundo abierto. Sí. Al ser un mundo abierto, pues te carga absolutamente todo. Y más si es en línea también, eso puede afectar, ¿no? Todavía. Fortnite es sin lugar a dudas uno de los títulos que, por cierto, al ratito tendremos un torneo de Fortnite. Así es. Por favor, síganos al rato. 8:30 de la noche. Fortnite sigue siendo uno de los títulos más populares que existen actualmente a nivel global. Y con este equipo de cómputo vas a jugar a más de 70 cuadros por segundo en 1440p en calidad ultra. Oye, si lo pones en 1080, ¿cuánto jala? No, man, te va a dar más de 100. 95 frames por segundo. Que esto es una verdadera maldita joya. Y además que con los creadores del Unreal Engine, los de Epic. A ver, otro título verdadero. No, ese va a estar bien. Más nuevo que GTA. Culo ¿no? de caballo Simulator. Ahí está. Trasero de caballo Simulator. Es más nuevo el juego que GTA 5. Pero estamos hablando que lo estás jugando a 1440p. Casi nadie juega a 1440p. Aquí lo vamos a poner igual. Más de 30 frames por segundo. Pero estables en calidad ultra. Si lo jugas en calidad alta, te va a dar los 60 frames sin ningún tipo de problema. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero. Vamos a ver. Vamos a hacer una comparativa con algunos otros de... Otros equipos. De... Otros que he hecho. Vean nada más. Ahí está. Vean nada más. Chulada. Ahí está. Sacó 6,573 puntos, que está bastante, bastante bien. Ahora vamos a mis resultados porque estamos hablando que es lo que yo uso usualmente. Okay. Ahí está. Con un Ryzen 5000 y una 6600XT, 9,000 puntos, pero tomemos en cuenta que son equipos que están destinados a otro tipo de procesador, claro, y a otro tipo de uso. No es similar. Vean, ya obviamente con una RTX 3080 Ti, pues ya es no mamuten tiempos de elefantes, tampoco seas así. No, pero mira, ve nada más. Aquí es donde viene lo bueno. Vea, lo vamos a comparar. Este con el nuestro. Please choose results with the same test once per result. Es que no es el mismo. Sí. Pero a ver, otra bueno. Por ahí debe de estar. Está por acá. Bueno. Bueno, ya me entendieron cuáles son. Sí, cuál es que pusiste, punto, ¿no? No pusiste Time Spy. Sí, tú me. Sí, está es que ve cuántas pruebas hago, perdónenme, es que hago muchas pruebas. Pero bueno, regresemos al resultado final. Son 6,573, que aquí te lo dice, que estás arriba del 35% de todos los resultados que existen actualmente en la marca, de los equipos de cómputo. Claro. Estamos teniendo una PC de escritorio del 2020. Y le vas a poder competir sin ningún tipo de problemas. Obviamente, pues ya quieres premium, ya estamos hablando de 3080 Ti, ya estás hablando de un Core i9 12900K, que ya, ahora sí que literalmente te la doblas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, te la doblas en rendimiento. En rendimiento. A ver qué más nos dice. Dice, está excelente, no solo para jugar, sino que también para diseñadores que requieren un buen equipo. Exactamente. Mira, mi queridísimo Abraham, tú deberías de estar poniéndote a pensar que este tipo de equipos de cómputo son lo que necesitas para ejecutar tu tarea del día a día. ¿Estamos de acuerdo? Tal cual. Pero bueno, ya vimos
benchmark del procesador, ya vimos benchmark del GPU. Ahora, pues vamos a ver cómo funciona en el mundo normal, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? En la realidad. Vamos a ver. Porque déjenme decirles que este equipo de cómputo cuenta con Wi-Fi 6. Y eso se agradece y te da un mayor rendimiento. Y vamos, ¿les parece que nos echamos un barzoncito? Sí. Halo Stock. Que por cierto, ahorita mira, el Modern Warfare está con 67% de descuento. Juegazo. ¿Ya jugaste el nuevo? ¿El Pacific? Ya. ¿Y ya lo jugaste? Ya gané una, nada más he ganado una. ¿Tú, Luisito? No, yo soy muy feliz con el nuevo Carlos Duarte. Se me traba todo en todo momento y es maravilloso. Es normal, la verdad. Hasta que salga, y creo que ya salió un nuevo patch. Sí, ya salió. Ayer, ¿no? Salió un nuevo patch. A ver, ahí está, vea nada más. Conectarlo con el servicio. Tomemos en cuenta que, ojo, no estamos utilizando red cablera, estamos jugando Wi-Fi. Solamente con Wi-Fi. Esto para darnos una idea de cómo se está, cuál es el tema de la latencia. Nada más vamos a jugar 5 minutitos, ¿eh? Tampoco. Una partida, tío. No. O sea, a lo mejor el tío nada más dura 5 minutos. Ah, pues séntale, métale al plunder y ya, para que no haya bronca. Vámonos al revirte. Uy, hay gratuito al Vanguard. ¿Oh, sí? ¿El fin de semana? Sí. Ah, no. Pelucas. Ya bailó. El domingo. Tienes el domingo todavía, niño. No, todavía lo tienes. El domingo es entrega de regalos navideños con la familia. Eso. El domingo. Sí, señora. Muy bien, me parece muy bien. El domingo es día de editar como loco en Geekzilla. Sí, vamos a estar como locos. Pero el tío Geek me va a mandar una birria. No creo que vaya. Que no puedo. ¿Qué, güey? Me quiere una birria acá el señor Luisito. A ver, ¿qué más nos dicen ahí? Ándale, no, pues, el que sabe, sabe. Y los de MSI saben. Se la saben. Las sabritones, diría el George. Aquí tienes a un brother Japanese. Mira, pues es la esquina acá del señor de... dicho. Es que la selva está ruda, ¿eh? ¿Estás en el Vietcong? Sí, si no te pones ¿cómo se llama? ¿Por camuflarte o qué? Te ven. Y si te pones, nadie te ve. Está maravilloso. Está interesante. Está interesante estas nuevas modalidades de Warzone. La verdad es que haberse cambiado a una isla para hacer todo este tipo de... Ya no tienes tanto campo abierto para... O sea, los snipers... Más bien, sí hay mucho campo abierto. Hay mucho campo abierto, pero ya no es tan fácil para los snipers. Sí. Antes nada más era... Y ahora, de todos modos, también ahí tiene sus boxitos. Krampus, ve nada más ahí. ¿Qué es eso? Ajá, a ver, se mezcló todo bien nomás. Sí, trae muchos errores todavía. Hay varios bugs todavía. Ahí está el presidente, el expresidente de Estados Unidos. ¿Cómo se llama este señor? George Bush. Se parece mucho a ese duende. George Walker Bush. ¿Cuál es el tuyo? Ese, ya con tus armas de Vanguard y todo el rollo. Yo tengo las dos, nada. ¿Este es el nuevo mapa? No le puse, no le activaste el control. Puedes tener que jugar con teclado. WASD. Pero, ALB, pero que se dé. Y además con trackpad, qué maravilla. Se dé una idea a la gente cómo se mueve, o sea, lo fluido que está corriendo el juego. Sí, no trae cortes. Nada. Qué complicado está así. ¿Por qué? No, con el trackpad, ¿no? Digo, no es nada sencillo con el trackpad. Pues sí, así se ve re bien. Vean nada más ahí el tío. Bueno, esto está ahorita en el calentamiento. ¿Pero esto es Caldera, David? ¿Este es el nuevo mapa? No, este no. Pero hicieron un evento de resurgimiento hace rato. ¡Sajas! O sea, todavía lo mate, todavía la venta al Stone. Para que se muera bien. Pues ahí están viendo la fluidez. Digo, es que lo que ustedes están viendo, como bien dice el tío, en pantalla es muy diferente a lo que ustedes pueden ver aquí directamente en el monitor de la katana. Mira, Luisito, si quieres, agarra la cámara y crúzate para que le hagas un over the shoulder al tío. A ver. No, mira. Aquí lo... ¿Sí se puede girar? A ver. Lo voy a girar, mis queridísimos guichilos. A ver. Puta, voy a jugar así. ¿Ustedes me perdonarán? Ah, pues qué. Ahí está. Híjole, me voy a tener que atravesar, mi queridísimo David. Ustedes dale. Ahí se logra, a ver. Con la mascota de MSI ahí, mira. No manches, no, va a ser súper incómodo de
O sea, la idea es de que también que te muevas, pues, y que vean que no hay como esos cortes que regularmente otras laptops, sí, que otros equipos te dan. Sí, no. Está dando todo, pues la potencia. En ese momento ya hubieran, en otros equipos ya hubieran hecho cortes ahí medio raros. Sí, el screen tearing. Exacto. El screen tearing se conoce. Ay, Dios, ahí. Te quebran las patas. Pues no se las quebró. F en el chat por el tío, por favor. Porque ahorita, en cuanto se encuentre con un personaje, le van a dar crán. Sí, me van a dar crán. 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 A ver, ¿cuál es? No, para la mira. ¿Cuál era? El clic derecho. No se puede. Ya. Ya valieron. Eres bien vago, tío. Si le sabes a los controles, con laptop es bien difícil. No manches, pues. Yo jugaba esto cuando ustedes estaban en pañales, muchachos. Le van a dar al tío, pero hasta para llevar, dicen por aquí. ¿Sí trajiste a Topper, tío, o no? Porque te van a dar hasta para llevar, hombre. Dale. Vamos a ver, ¿qué nos dicen en los comentarios? Que te van a dar hasta para llevar, tío. Es muy probable. Ahí está el tío, se está rifando, Vean ahí, cambiando de arma, viendo cuál es lo mejor que le puede funcionar. Vamos a ver. Está ya un cofrecito ahí, ¿qué encontramos, tío? ¿Qué había? Unos cuantos armas, un cuanto de armamento. Trae su fusil. Entonces vamos para acá. Vamos a agarrar. Y el ventilador al máximo. Al máximo, pero bien, ¿eh? Tampoco es tan ruidoso, ¿eh? Pero pues es normal, ¿no? Davich también, o sea. Sí, obviamente. Se va a escuchar, ¿no? Como bien dice el tío Geek, esto es para proteger el mismo hardware. Ya nada más. A mí me ha tocado equipos donde estás jugando y tú subes se suben completamente los ventiladores y aún así tú ves el tearing porque no está enfriando correctamente. El tío rifando, ya duraste, tío, y eso que está jugando de la manera más complicada que pudieran imaginarse, chiquitines. Ahí nomás. Con trackpad, dice el buen Abraham, se ve excelente y eso que la veo por medio de mi teléfono, se ve de lujo, ¿no? Ahí está, vamos a ver. Pregunta nuestra queridísima Chai Latte, ¿a qué hora salen por el pan? Tío, ¿a qué hora sales por el pan? Preguntan. No sé, salgo con mi esposo usualmente. Uy, no, pues ya no se pudo. Pero ya salimos no hoy varias veces, tenemos News Geek al rato y tenemos torneo. Pero ahorita estamos haciendo las pruebas pertinentes de la MSI Katana. Oye, qué bien jala, ¿eh? Sí, te digo que yo la estuve probando y la neta ya no me la quería traer. Hay que decirle a nuestros amigos de MSI que se pongan la del Puebla. Sí. Amigos de MSI, literal, yo uso MSI, aquí está, vean, no es choro. He probado equipos de otros rangos de precio, porque aquí pues obviamente tenemos que reseñar de todo. Okay. Equipos de un rango de precio superior entre 50 mil y 60 mil pesos, que no le pide, más bien, y esta no le pide nada en rendimiento a esos equipos más caros. Hijo de mi vida. Oye, David, y yo, por ejemplo, vi en tu reseña que hiciste pruebas también de Assassin's Creed, ¿no? Que también es otro de los juegos más, que hoy en día también Street, más, Luisito estuvo jugando Assassin's Creed. ¿Yo? Sí, cuando estuvimos grabando los videos. Oh, sí. Ahí ya se dieron cuenta. Assassin's Creed, Warzone. No me digas que sí voy a ganar. No. ¿Ya mató uno? No he matado a nadie. No se ha encontrado a nadie, ha tenido mucha suerte el tío. Ya está sobre los primeros, últimos 20. ¿Lo está haciendo bien? Qué bonito se ve. Oye, Luisito, ¿qué tal Assassin's Creed en esta que también es uno de los juegos más exigentes? Se ve bien padre porque es como en una ambientación así como nórdica. Nórdica, sí, Valhalla. Se ve Valhalla. Muy nórdico el rollo, obviamente mucha... ¡Corre, tío, corre! Mucha nieve y por lo mismo pues reflejos de luz, sí. Mucha iluminación. Muchas partículas de muchas nevadas. Partículas, exactamente. Los copos de nieve se alcanzan a ver. Se ve bastante bien. Los controles son muy buenos también. Se peló el tío, Dijo, más vale aquí corrió que aquí le dieron falla. Ahí está, ve nomás,
poniéndose en placas el tío, corriéndole. Ya duró, ¿eh? Siguiendo agarrando loot. Ya hasta se equipó con un chalequito de placas para que no... ¡Ay, se arriba, tío! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Uy, apúntales! ¡Uy, qué se mató! Ya había durado el tío. Ya había durado. ¿Estamos de acuerdo? Lo mandaron a algún lag directito, algo. ¡Ah! Derechito y sin escalas. Es que necesitaba el control. Totalmente de acuerdo. Pero la verdad es que, a pesar de todo, duré bastante, ¿no? ¿A ustedes qué opinan? Bastante. Ahí está. Ya se recuperó el equipo, vean nada más. A pesar de que es uno de los juegos más demandantes que existen actualmente, se rifa. Sí está caliente. Sí, pero sí no está, tanto. Sí, sí está potente. Está potente. Realmente el sistema de enfriamiento es muy, 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 muy eficiente. Ahí nada más para que se den una idea. ¿Cómo viste, mi queridísimo David? Me gusta. Ya lo viví. A mí no me lo tienen que contar. La katana, la neta, es una de las computadoras más chidas. Ay, güey. Con un rango... Es que el rango, el precio me es el que me sigue sorprendiendo. Me puse nervioso. Sí, pues sí. Sí, está tarifa. No va, pero sí. A pesar de todo, es mal. Me contracta, o sea, una de las formas más difíciles de jugar. Ah, pero pues sí, los años de la experiencia. Pero bueno, pues hasta aquí este Geek Test. Estén muy al pendiente, por favor, dejen en los comentarios si quieren que realicemos otro Geek Test, si quieren que tengamos pruebas en vivo de algún juego en particular, pónganlo ahí en los comentarios. Uh-huh. Y en el siguiente Geek Test, con todo gusto, probaremos el equipo, el juego que ustedes gusten en este equipo. ¿No? Sí, me late. A ver, en cuestiones, ahora vámonos al tema de tu reseña. Diseño, ¿cómo la viste, Miquel? Diseño, no es el equipo más hermoso y maravilloso del mundo, pero es el equipo más bonito por dentro de los que he probado. En el segmento de precio, la verdad es que sí, bien. ¿Qué calificación le pusiste? Yo le di un 9.1 en resumen total. Mira, en construcción le di 9 porque es un equipo bastante sólido. En pantalla le di 9, nada más por ponle un... Ponle la pantalla para que... Ah, sí, ¿verdad? Para que vean que sí la trabajaste. Sí, un día la ve. Nada más. Construcción un 9, la pantalla 9, diseño 8, peso 9, batería 8, teclado 9. Temperatura 9, rendimiento 10, el GPU bien, 10, procesador 10, software 9, puertos 9 y la conectividad 9. Parece la boleta de materias del señor, no diría de alguno de ustedes. No. Y en pros, ¿qué tiene? En pros tiene un diseño sobrio que no llama la atención. A mí me gusta mucho que no tenga tantas lucecitas, que pueda llegar a un café, sacar mi computadora, prenderla y que nadie esté viendo en la computadora a ver qué trae, a ver si me lo bolseo saliendo. Me gusta mucho porque no llama mucho la atención. Eso, en peso, el peso es un equipo muy ligero, la verdad no pesa casi nada, parece que no la traes. Rendimiento, yo creo que no vas a encontrar un rendimiento tan bueno por ese precio. En ese rango de precios no lo vas a encontrar. Te va a costar 50,000 pesos en vez de los 34 que vale esta, así es que pues es bastante considerable. La temperatura, el manejo de la temperatura está muy bueno, ya lo vimos, tiene sus patitas para que el aire entre por abajo y salga por atrás, no te va a estar quemando. Hagamos un corchete aquí, ya dejó de sonar el... Ya enfrió. La pantalla. Su pantalla 144 Hz es dedicada exclusivamente para el sector gaming. Ya lo vimos ahorita cómo se ve de fluida. Se sincroniza directamente con la tarjeta de video. Por eso no tenemos screen tearing, no tenemos ghosting, no tenemos ningún problema al jugar. Su procesador. Ahí está la versión en Core i5 y Core i7 de 11ª generación. Los puedes encontrar. La tarjeta de video, una RTX 3060 en ese espacio tan pequeñito y a ese costo no la vas a encontrar. Uh-huh. La RAM expandible hasta 64 GB. No vas a tener ningún problema. ¿Cuáles son sus contras? Que podríamos decir que pues no, tampoco son contras. El RGB, a mucha gente ama el RGB, les mata el RGB. A mí no. A mí me hace feliz con que tenga una lucecita y pueda ver mis teclas, con eso soy feliz. Los bordes de la pantalla pueden ser un poquito gruesos, sí, pero no. La cámara es 720p, entiendo. No es un equipo dedicado para que tú estés haciendo, ¿cómo se llama?, conferencias todo el tiempo. Es por si la quieres usar o la necesitas usar. Uh-huh. Ahí está, es HD, no necesitas más. El ruido, hace un poquito de ruido el ventilador, pero no es normal. Algo que no lo puedas cubrir con unos audífonos con cancelación de ruido. Todos los audífonos... Que también MSI vende unos que están bien. Todos los audífonos gamers, el que me digas ya trae cancelación de ruido, es que no tienes ningún problema. La batería, podría ser un contra, pero te da hasta 3 horas y media jugando a tope.
eso es bastante considerable, pero si quieres salir a trabajar más de 8 horas, no te lo va a dar la batería, te va a dar unas 6, 5 horas sin ningún problema. Sí, obviamente tienes el software de MSI que te va a decir cómo lo quieres configurar a rendimiento, a que funcione nada más con Windows, a que desactive completamente la tarjeta de video para que no te jale. Y que justamente eso lo haremos en la siguiente iteración de esta, la segunda parte. O sea, esta es un equipo redondo, es una katana. No, es cuadradito. Bueno, a lo que me refiero, es un equipo muy completo, es una katana dicho y hecho, es un arma afilada a mano que con su única finalidad es acabar con tu contrincante. Nada. That's it. Mi ingeniería era muy fina. ¿Sí? La verdad, bien hecho por nuestros amigos de MSI. La verdad, se están rifando intensamente con este tipo de dispositivos. Los esperamos en nuestro siguiente Geek Test, que por cierto, lamentablemente no saldremos de vacaciones porque tenemos muchísimo trabajo. Ya lo sé. Pero todos los martes y jueves de la siguiente semana vamos a estar haciendo Geek Test en las tardes. Así que pónganse muchísimo las pilas, mis queridísimos Geeksilos. Y mañana no los vemos. Mañana no tenemos stream, mis queridísimos Geeksilos tendrán que perdonarnos, pero mañana es un día importante para la empresa y tenemos que hacer ahí algunas cosas. Es el primer informe de gobierno. Segundo informe de gobierno de Geeks Media. Entonces, pues mañana no nos verán, les dejaremos ahí algunas cosillas programadas, pero nos vemos en la siguiente. Despídete, mi queridísimo Luisito. Adiós, Geeksilos. Nos vemos al ratito nos vemos, nos despedimos, pero vamos al ratito. Al ratito torneos, no se pierdan todo News lo que Geek tenemos preparado para ustedes y Bye Convert de Insectos. Los queremos mucho y los queremos ver. Nos vemos al ratito en News Geek. Adiós.